Hola a todos, mi nombre es Julber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 5 juegos parecidos a Call of Duty Mobile o Call of Duty como le digan. Este video fue gracias al comentario de Ares. Gracias Ares por tu recomendación de video. Si tú tienes alguna recomendación de video puedes dejarla en los comentarios o también puedes comentar simplemente para que te mande saluditos. Ahorita vamos con los saludos, tranquilos. Antes de comenzar quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.julberpro.com. Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. De hecho aquí vas a poder encontrar los juegos para que vayas y los descargues, así que date una vuelta por allá y me platicas qué opinas. Ahora sí gente, vamos con los saluditos de los cracks que comentaron el video anterior, los más pros de este canal. Saludos a Loco Gamer YT, Daniel González, Lucas Porta, Toby Plays, Enrique Robles, El Neco X, Pablo Navia, Miguel Ángel González, Pablo Solorzano, Alexis Juega 769, Jairel Morales, Hola Que Hace, XX Tiago XX, Aliquito Yete. Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta, o si tienes alguna recomendación como ya lo había dicho puedes dejarla también en los comentarios. Ahora sí gente, sin más spam, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Call of Duty Mobile, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1, Modern Combat Versus. Modern Combat Versus es la sexta entrega de esta popular saga de shooters en primera persona desarrollada por Gameloft. En esta ocasión, como su nombre lo sugiere, la acción del juego está orientada principalmente al modo online, en el que hasta 2 equipos de 4 jugadores podrán enfrentarse a través de internet. En lo que a modos de juego se refiere, Modern Combat Versus nos va a permitir tanto competir online contra otros jugadores en tiempo real, como practicar contra bots. Además, podremos jugar partidas únicas o participar en ligas, temporadas y eventos exclusivos. Cuanto más juguemos y mejores puntuaciones obtengamos, más posibilidades tendremos de ascender de liga. Número 2. Shadowgun. Shadowgun Legends es un juego de disparos en primera persona, en el que los jugadores podrán controlar a uno de los muchos héroes que combaten a diario contra la amenaza alienígena. Podremos combatir tanto contra la inteligencia artificial a través del modo campaña para un jugador, como contra otros jugadores en el modo online. En Shadowgun Legends encontraremos más de un centenar de misiones diferentes con una duración aproximada de 2 o 3 minutos en la que podremos enfrentarnos a montones de alienígenas enemigos, incluyendo alguno que otro boss. Ahora bien, la parte más divertida del juego está en su multijugador, en el que podremos vernos las caras con otros jugadores. Las opciones de personalización en Shadowgun Legends son enormes. Al principio podremos crear a nuestro propio personaje, personalizando su aspecto a nuestro antojo. A medida que vayamos superando misiones, además podremos añadir cientos de piezas de armadura con las cuales le vamos a dar un aspecto totalmente único. Incluso podemos personalizar nuestras armas. Número 3, Modern Strike Online. ¿Eres de los que disfrutan con un buen móvil un juego de disparos FPS, de esos que se enfrentan en peleas terroristas y soldados élite? Estás a punto de cambiar el concepto FPS de los juegos PvP en online gratuitos para Android. Así que con este juego prepárate para los mejores gráficos como Call of Duty Mobile o PUBG Mobile, y una optimización capaz de hacer funcionar el juego en dispositivos poco potentes. Así que únete a la vanguardia en la guerra en Modern Strike Online. Número 4, Afterpulse. Afterpulse es un shooter en tercera persona multijugador, en el que hasta 10 jugadores podrán enfrentarse a través de internet en emocionantes partidas de 4 minutos. El equipo que mejor puntuación tenga cuando se acabe el tiempo será el ganador de la ronda. En Afterpulse encontraremos varios modos de juego diferentes, incluyendo el clásico Team Deathmatch. Además de este modo, que es sin duda el más popular, tendremos que disfrutar de multitud de eventos temporales que nos van a plantear desafíos específicos durante breves periodos de tiempo. Si conseguimos superar estos desafíos, podremos ganar piezas de equipo especiales con las que luego podremos personalizar a nuestro soldado. Y es que podremos utilizar más de un centenar de cascos, chalecos antibalas y skins para nuestras armas. Número 5, Modern Combat 5. Modern Combat 5 es un shooter en primera persona abiertamente inspirado en la saga de Call of Duty, que al igual que este cuenta
cuenta tanto con un espectacular modo campaña para un solo jugador como con un potente modo online de varios jugadores. El modo campaña del juego, al igual que ocurre en los títulos de la mencionada saga, ofrece una experiencia muy cinematográfica en la que los jugadores podrán visitar montones de escenarios diferentes y enfrentarse a cientos de enemigos controlados por la inteligencia artificial. Habrá que enfrentarse contra helicópteros, utilizar ametralladoras montadas, combatir utilizando armas de cuerpo a cuerpo y mucho más. En el modo online de Modern Combat 5 no tendremos situaciones tan espectaculares, pero sí la posibilidad de enfrentarnos por equipos contra otros jugadores a través de internet. Como viene siendo habitual dentro del género, cada jugador podrá elegir su propia clase. Hay 4 diferentes e irá subiendo de nivel. Además, ante los enfrentamientos podremos personalizar a nuestro equipo, desbloquear nuevas armas, mejorar las armas que ya tenemos, cambiar el aspecto de nuestro personaje, etc. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu poderoso like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto mi sitio web www.yulverpro.com. Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. O también si tienes alguna recomendación de juegos que quieres que traiga en el próximo video, también lo puedes dejar en los comentarios. Sin más que agregar, se despide Yulverpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.